Esta sesión solemne conmemora el 26º aniversario de la firma del decreto de creación de nuestra universidad y nos da oportunidad para inaugurar formalmente este recinto que fortalecerá la vida cultural del Estado, a la vez que permite el desarrollo de actividades académicas, artísticas, cada vez más relevantes para la sociedad. En este sentido, quiero agradecer al ingeniero Abraham Rodríguez y a todo el equipo del IFECRO, quienes nos dieron todas las facilidades para concluir esta importante obra. Muchas gracias, ingeniero Abraham. Hace 26 años, la estructura geopolítica del mundo estaba cambiando a velocidades vertiginosas, lo mismo que la sociedad y las comunicaciones. Desaparecía la Unión Soviética, iniciaba la guerra del Golfo Pérsico, en Sudáfrica se suprimía el apartheid, por otra parte establecía el primer navegador de Internet. En el México de 1991 se daban las condiciones para la transformación política y económica de nuestro país, mientras que en Quintana Roo, conformado todavía por sus 7 municipios originales, contaba con un medio millón de habitantes y nuestra tasa de crecimiento el 9% anual. Nuestro estado se colocaba ya ante una explosión demográfica sin precedentes que perfiló la esencia contemporánea de la identidad quintanarroense, la diversidad. Si en 1991 alguien hubiese creado una cápsula del tiempo y nosotros la abriéramos hoy, 26 años después, nos encontraríamos con muchos de estos elementos que explican con sus huellas el mundo tecnológico, global y en constante evolución en el que nos encontramos. México es ahora un país con mayor conciencia ciudadana, con mayor participación de la sociedad civil en las problemáticas sociales y ambientales. Quintana Roo enfrenta desafíos aún más complejos, entre ellos diversificar su economía, continuar fortaleciendo la dinámica de la industria turística al mismo tiempo que mantiene sus bellezas naturales y protege su medio ambiente, es decir, atendiendo las necesidades del presente sin comprometer las opciones futuras. Instancias como el Foro Económico Mundial prevén que en el 2020, a tan solo 3 años de hoy, las nuevas tecnologías aunadas a los procesos de globalización habrán cambiado radicalmente el panorama profesional y laboral, creando oportunidades que hoy no existen, para las cuales nos estamos preparando. Nuestras instituciones son las formadoras de seres humanos que asumirán la responsabilidad de conducir a la sociedad. Por ello resulta imprescindible que las universidades brindemos oportunidades para que nuestros jóvenes conozcan el mundo, aprendan idiomas, se formen de manera continua con modalidades innovadoras. Señoras y señores, las universidades se piensan a largo plazo. Tal es el caso de la Universidad de Quintana Roo. Hace 26 años, esta institución nacía, para quienes lo atestiguamos, representaba la oportunidad de soñar. Hoy, somos una universidad moderna que se supera a sí misma todos los días a través de su comunidad académica, libre, muy trabajadora, que se desarrolla en sus espacios académicos, recreativos, deportivos y artísticos, con un diseño arquitectónico genuino en cada uno de nuestros campus. La generación actual de universitarios estamos obligados a continuar pensando nuestra alma mater con visión de largo horizonte, porque es nuestra responsabilidad con ella para poder enfrentar los retos de Quintana Roo, sí, pero sobre todo para dar a las nuevas generaciones de quintanarroenses las posibilidades de un mejor futuro a través de una educación de calidad. Por eso, nos encontramos también trabajando decididamente en la creación de un plan maestro integral de infraestructura física, modernización tecnológica y equipamiento, para tener trazada una ruta muy clara de nuestro desarrollo que no se detendrá. Seguiremos enfocando también nuestros esfuerzos
para consolidarnos como una universidad socialmente responsable, entendida esta como una política de calidad de desempeño de la comunidad universitaria a través de la gestión ética de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que generamos. La Universidad de Quintana Roo es el principal patrimonio educativo de nuestro estado. Nuestra esencia es más que la resta de las diferencias cotidianas. Trasciende la división que generan las ideologías y formas de comprender el entorno. La universidad es la suma de nuestras luchas por una mejor sociedad. La universidad es la multiplicación del resultado de la búsqueda de la verdad. Una verdad que siempre debe ser la correspondencia entre la razón y la realidad. Pero sobre todo, en ella, en nuestra universidad, se dan cita las mejores ilusiones de nuestros jóvenes y sus familias por un mejor porvenir, la profundidad de toda una vida de producción científica o experiencia de nuestros académicos. Se da cita también el cariño y orgullo de pertenecer a esta noble institución de cientos de administrativos universitarios que saben que tienen en sus manos la confianza más preciada. Cada uno de nuestros jóvenes representa una oportunidad para que esta sociedad sea mejor. Por eso, a las universidades hay que entenderlas conociéndolas. A las universidades hay que cuidarlas y fortalecerlas para que sigan siendo los lugares de buenas noticias que tanto necesita México. Feliz cumpleaños a nuestra querida universidad. Fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Por su gran espíritu de colaboración, sencillez y trascendencia en la calidad de funciones en beneficio de nuestra institución. Por ello, en representación de los galardonados, pasa a recibir el reconocimiento María de Jesús Salazar Aguilar. Entrega de reconocimientos a profesor destacado en el área de actividades culturales y deportivas durante el 2016. Por ello, en representación de los galardonados, pasa a recibir el reconocimiento el maestro Javier España Novelo, por su destacada labor al frente del taller de creación literaria de la unidad académica Chetumal y por su invaluable aportación para consolidar la edición del libro Historia de Cartapacios. Entrega de reconocimientos a estudiantes destacados del área cultural y deportiva en el año 2016. Por ello, en representación de los galardonados, pasa a recibir el reconocimiento Lisette Tolosa Argáez. Bárbara Trujillo Gomora, por su destacada participación en el taller de actividades culturales, danza aérea y folclor. Angeli Argáez Gasca, por haber obtenido la medalla de plata en la categoría femenil de tiro con arco en la Universidad Nacional 2016. Docentes destacados en actividades de compromiso social. En representación de los galardonados, pasa a recibir el reconocimiento la maestra Mayra Barradas Viveros, por su destacada participación en la realización del programa EMPRIM, Emprendedores de Primaria.
alumnos destacados de liderazgo, identidad y valores, compromiso social. En representación de los galardonados pasan a recibir el reconocimiento Hilary López Cruz, por su destacada trayectoria como líder y promotora de la salud sexual y reproductiva. Reconocimiento alumno con mejor promedio. Por su destacada trayectoria y su incansable ímpetu como egresada de la Universidad de Quintana Roo, con un promedio general de 9.93, la Universidad de Quintana Roo reconoce y premia a Ana Velasco Argente. Alumnos de intercambio académico. En representación de los mismos, pasa a recibir el galardón Nora López Cruz, por haber obtenido la beca Alianza del Pacífico y realizar una estancia académica en la Universidad Científica del Sur en Perú. Entrega de reconocimiento académico destacado. Recibe la doctora María Magdalena Vázquez González, por su gran trayectoria académica y loable labor realizada como investigadora en la Universidad de Quintana Roo durante 26 años, adscrita a la División de Ciencias de Ingeniería. Comités académicos. Por haber refrendado su permanencia en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2016, la universidad reconoce al Comité Académico de la Maestría en Educación. Recibe reconocimiento la doctora Griselda Murrieta Loyo, coordinadora del Comité Académico de la Maestría en Educación. Entrega de reconocimiento a las academias y profesores de la División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas. La universidad reconoce a la Academia de la Licenciatura de Seguridad Pública por haber acreditado el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Recibe el reconocimiento el maestro Carlos Hernández Tapia. De igual forma, se reconoce a la Academia de la Licenciatura en Turismo por haber creado la Licenciatura de Gestión de Turismo Alternativo por Competencias, avalada por el organismo acreditador a nivel nacional del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, CONAED. Recibe reconocimiento el maestro Ricardo Jimeno Espadas. Reconocimiento a la planta docente, División de Ciencias de la Salud. Recibe el doctor David Alamo Escamilla, por haber recibido un reconocimiento a la tesis más consultada y citada en el periodo 2013-2016 por la Universidad Nacional Autónoma de México y Petróleos Mexicanos. Señor Presidente Municipal de Otompe Blanco, Ingeniero Luis Alfonso Torres Llanes. Señor Diputado Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión de la 15ª Legislatura del Congreso del Estado. Señor Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciado Isidoro Castro Arrieta. Licenciado José Manuel Gil Padilla, Delegado de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo,
Doctor Rafael Romero, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Licenciado Ángel Enrique Aguilar Núñez, presidente de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo. Maestro Jorge Alberto Chan Cop, secretario general de la universidad. Saludo al señor embajador de México en Belice, al excelentísimo don Carlos Kesnel Meléndez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, capitán de navío, aeronáutica naval, piloto aviador, Andrés García Rodríguez, representante de la Secretaría de Marina. Muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto saludarlos al licenciado Jesús Martínez Ross, exgobernador de nuestro estado, al licenciado Joaquín Ernesto Hendrix Díaz, exgobernador de nuestro estado, y al doctor don Miguel Borges Martín, también exgobernador del estado y fundador de esta universidad. Mucho gusto en saludarles y estar presentes hoy aquí. Saludo también a los señores diputados de la 15ª legislatura del Congreso, a los señores delegados federales, a los miembros del gabinete del gobierno del estado. Saludo al profesor Clement Sancat, rector de la Universidad de Belice, bienvenido. A los señores ex rectores de la Universidad de Quintana Roo que nos acompañan, integrantes de la Honorable Junta Directiva, maestros, personal administrativo, comunidad estudiantil de nuestra universidad, señores representantes de los medios de comunicación, es un gusto saludarles y es un grato honor para mí compartir con ustedes esta sesión solemne del Consejo Universitario que celebra el 26 aniversario del nacimiento de la Universidad de Quintana Roo. Ha transcurrido un poco más de un cuarto de siglo desde aquel día en que la iniciativa y tenacidad del señor gobernador Miguel Borges se hacía realidad y se firmaba el decreto de creación de la universidad. A lo largo del tiempo han pasado muchas personas para hacer cumplir el ideario de aquellos pioneros que se pusieron al servicio del estado, constituyendo esta casa de estudios. Esta institución es un orgullo no solo para los quintanarroenses, sino para el país. Como gobernador del estado, quiero agradecer todo lo que ha hecho esta universidad, acumulando conocimiento para tener un mejor futuro. Por ello, quiero que estas palabras estén dirigidas a hacer tres homenajes. El primero, a los hacedores de nuestro estado, a nuestros constituyentes que nos dieron la identidad y el sentido de ser quintanarroenses. El segundo, a otro grupo de hombres que con los mismos valores permitió que existiera esta Universidad de Quintana Roo. Y el tercer homenaje a nuestros estudiantes, que son el sentido de nuestra historia. Desde su creación, la Universidad de Quintana Roo ha tenido una larga tarea en común en la búsqueda del saber y la verdad, con entusiasmo y generosidad. Luego de las etapas de fundación, extensión, investigación y consolidación, la universidad ha entrado en la etapa de expansión a través de la promoción de la investigación de punta, la docencia con tecnología de vanguardia, la apertura internacional de los estudios y proyectos, la tecnificación de la enseñanza y la ampliación de las áreas del conocimiento. Las universidades son las casas de las ideas por excelencia, y esta institución educativa, a lo largo de 26 años de labor formativa, ha sido, sin duda, un semillero de agentes de cambio y de profesionistas que han contribuido a hacer más sólido el bienestar de nuestra entidad. No cabe duda que los países que crecen son aquellos que hacen una mayor inversión en la educación.
La Universidad de Quintana Roo nos permite formar recursos humanos para que seamos más competitivos. Vivimos el siglo en el que la educación debe estar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, el rol de las universidades es de suma importancia. En este marco, me interesa subrayar dos características que siempre han estado constantes en esta universidad: su liderazgo educativo y su gran apuesta por la innovación. Un liderazgo cimentado en los valores y en la acción positiva. Un liderazgo en el que se privilegia la calidad de los programas educativos y la vinculación entre la academia y la sociedad. Por otro lado, el segundo aspecto que se debe resaltar y que ciertamente va ligado con el primero, es el de la gran apuesta por la que la Universidad de Quintana Roo en esta nueva etapa de su vida institucional está apostando por la innovación y la expansión de su oferta académica. Lo he dicho en muchas oportunidades, hoy en Quintana Roo tenemos que apostar por la economía del conocimiento y en este desafío debemos comprometernos todos, gobierno, sociedad, iniciativa privada. Tenemos que saltar la barrera del conocimiento y apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y lo más importante, apostarle e invertirle, porque solo así, de esa manera, se logran los resultados que generan transformaciones para nuestra entidad. Solamente y para este año, se tiene programada una inversión ya autorizada en obras por más de 113 millones de pesos, en donde se verán beneficiados el Centro Deportivo Universitario aquí en Chetumal, la Biblioteca de Playa del Carmen, el mejoramiento de la iluminación de la unidad Chetumal y Cozumel y la construcción del edificio B y C de la unidad académica de Cancún para dar esa expansión que conocíamos, que hablábamos. Estamos viviendo un nuevo tiempo en Quintana Roo, un tiempo de más y mejores oportunidades para todos. Es el momento de atrevernos y construir una mejor realidad. A los estudiantes les pido que sean ambiciosos y se preparen y luchen para que en cada rincón de la geografía de nuestro estado haya mayor igualdad y un auténtico bienestar. Vean el horizonte con una mirada diferente, que les da fortaleza para enfrentar los retos que el futuro nos depara. Cerremos las brechas que nos separan. Busquemos juntos la inclusión social con un clima de participación y de solidaridad comunitaria. Para la comunidad académica, les reitero el compromiso del Gobierno del Estado de seguir impulsando la cobertura, la calidad y que nuestra universidad cuente con los recursos que sean necesarios para seguir generando mayor conocimiento y darle más y mejores oportunidades a nuestros jóvenes. Felicidades por estos 26 años a toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias.